6 de diciembre, prepárate para vivir el fútbol francés en Caliente TV con dos enfrentamientos de alto nivel. A las 11:45 de la mañana, el Lille se enfrenta al Brest en un duelo de equipos que brillan en la Champions. Además, cerramos a las 2 de la tarde con el sorprendente Auxerre enfrentando al campeón, al Paris Saint-Germain. No te lo pierdas en exclusiva por Caliente TV. Diciembre a la 1:30 de la tarde por Caliente TV, el Saint-Étienne se enfrenta con el Marsella en un duelo clásico e imperdible. Vive toda la acción, los goles y la pasión de la Ligue 1. Fútbol francés, ya lo sabes, solo por Caliente TV. Vive la pasión de los miércoles de Champions. Desde las 11:30 de la mañana, todos los juegos en vivo por la app de Caliente TV. Siempre emocionante. Miércoles de Champions por Caliente TV. Puede ser. ¿Cómo están? Bienvenidos. La redacción del viernes 6 de diciembre ha arrancado con muchas reflexiones de lo que ha dejado este año. No, bueno, el partido de ayer, más que nada. Memo Flores. Lea, buenos días. Francisco Javier Alonso Basurto, el señor de las Europas. Lea, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Ya se recuperó usted, don David Tavares? Mi físico no. Mi sobrepeso es claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y económico, qué tal? Ahí vamos. ¿De aquí hasta cuándo está usted endeudado? Gracias al apoyo de mi pareja, no es tan... Puedes decirle a quien reconozco su contribución. Licenciada. O sea, la atoraste a ella con la tarjeta. Nos atoramos el uno al otro. Y... bueno, eso seguramente pasó. Eso está pasó. Bien, de eso se trata. Eso seguramente pasó y por eso viene cansado. Me da gusto. Muy buenos días a todos. Qué bueno. Pues, sí. Si fue de vacaciones y no se atoraron uno al otro, pues qué gacho. Sería triste, ¿no? Paco Bolívar, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Leal. ¿Todo bien? Vámonos con las tendencias. Les recordamos que la próxima semana es miércoles de Champions en exclusiva a través de Caliente TV y descarguen la aplicación para iOS y Android. América y Cruz Azul empatan en la ida de semifinales en un partido muy complicado en ritmo que me parece que decepcionó en cuanto a intensidad. Sí, aburrido. Pero ya iremos platicando cada quien cómo lo visualizó. ¿No? Fue un partidito como de... pues de jornada regular, ¿no? Ni eso, yo no, creo que es más intenso cuando Paco, juegan... fue mucha estrategia. No picó el anzuelo Anselmo. Al revés. Queda claro que Cruz Azul no es Toluca. Ahorita vamos a dar... cuenta al revés. ¿Por qué? ¿Era expulsión para Rodolfo Rotondi? Para mí sí, Ler. Nah. Para mí sí. ¿Quieres sí decir algo? Dile algo, él es americanista. Madre, no. Y le va al Madrid. Es que a ver, la combinación perfecta. Siempre he dicho que eres un tipo. Mira, brillante. Un par de comodinos. Brillante. Un par de comodinos deportivos. O sea, es tan fácil ir a los que ganan. Listo, los grupos del Mundial de Clubes también vamos a platicar. Ese va a estar bueno, ¿eh? Muy bueno. Ese se ve bueno. Pachuca contra el Real Madrid. Se viene el Pachuca juegazo, Real Madrid. Juegazo, ¿eh? Juegazo. Pero van a ser. A mí me tocó ver a su Cruz Azul Real Madrid en el Mundial de Clubes. Con Torrado, con Pavone. Y es otro nivel de juego. O sea, parecía que el Madrid jugaba fútbol. Y el Cruz Azul jugaba... No me hables. No les me pasaron por encima. ¿Se acuerdan que fue 3-0? 2-3-0. Pero podía haber y sido 6. Y a media marcha. No, exacto. Marcha. Podía haber sido 6 o 7. Cristiano estaba ahí, ¿no? Sí. Si Pumas pudo, ¿por qué no? Pero en un torneo de Santiago Bernabéu. Oye, estaba David Beckham, Zinedine Zidane, Roberto Carlos en la cancha, papá. Revisa la alineación. Oye, una pregunta. Remito, estaban ellos en la cancha. Un zapatazo que nunca en su vida se imaginó. Pero ganaron. No, señor. De churro. Ganaron. David Beckham. Oigan, ¿y el América contra quién va en el Mundial de Clubes? Al americano. ¿Contra quién va el Deportivo América? Deportivo Táchira. En esta ocasión no. Ah, no van, ¿verdad? El América no, perdón. No, bueno, hasta el momento, ¿eh? Hasta el momento. Eso es hasta el momento. Bueno, se corrió la práctica libre 1 y 2 en Jazz Marina, el último gran premio. Ayer se tomaron su foto de generación los pilotos. ¿Te das cuenta quién se lleva con quién y quién no? Exactamente, quién se odia, ¿no? Russell de un lado y Verstappen, del totalmente otro. Cada quien con su bandita. Liam Lawson solito. Sainz con Checo,
Veías a Leclerc ya con Hamilton, pero sí, no, Russell y todo. Vamos a ver y la hoy, foto en la posada de Caliente TV, a ver tú a ver, cerca de quién quedas. Más que la iguana. Vamos a ver. No, yo me llevo con todos y aparece, tengo el cariño de todos, creo. Y por otro lado, Lalo que dé gracias a Dios que respira y es consciente de la vida. Y hoy la foto de Kelly Piquet, donde ya tiene como 4 meses de embarazo. Sí, ya viene. Ya viene el primer hijo de Max Verstappen. Dije Lalo. Dijo Lalo. El Emilio. Que no puede. No pasa nada. Extrañamos a Emilio, pero no pasa nada. Te digo algo. Si el productor no tiene los tamaños de decirle que Emilio se tiene que venir porque tiene llamado, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? ¿Quién es el productor? ¿Quién es el productor? ¿Quién es el productor? Verstappen contra Russell, versión mexicana. El productor es el que tiene que decirles... 20 segundos antes, oye, Lea dijo que se llevaba bien con todos. Con todos me llevo excelente. No tengo un pedo con oye, nadie. En la próxima posada, Russell, Verstappen de un lado y de otro. Exactamente. Con Luis. Bueno, a ver, ya va a ser papá Max Verstappen. Qué gusto. Ya está la foto de... ¿No? Sí. ¿Sí le alcanzará para mantener al niño? Yo creo que va a tener que... Ir a escuela pública. Yo creo que va a tener que retirar su Afore antes, Verstappen, para que pueda alcanzar para las mamilas, pero bueno. Pacquiao fue elegido para el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Muy merecido, ¿no? Muy merecido. Sí, muy merecido. Gran sí. trayectoria. El devorador de Mejía, ¿se acuerdan? En su época prime. No, hasta que llegó tipo. Márquez y de, también medio suerte. Lo medio... mandó. Diría Basulto, fue churro. Fue churro. No, ese sí. Ese sí. No, porque Juan Manuel Márquez... ha comentado en múltiples ocasiones que así, o sea, así entrenó ese golpe. Que sí igual, fue parte igual de también entrenan los tiros de claro, Castro, también le pegan así. No le dice claro. O sea, también lo entrenó. Claro. Que le fuera a salir es otra cosa. Israel Castro, mismo que Márquez, Israel Castro quería un cambio de juego, güey. Le salió así. A ver, oiga, Luis, ¿puedes grabar esta parte o cómo lo vemos? Para cuando vamos a invitar a Israel Castro a la próxima vez. Excelente. Para que se le diga. Que le diga. Con un churro preciso. Una pierna potente y perfecta, educada, güey. Exacto. Para que lo vea. Exacto. Bueno, lo de Abro Rojos de básquetbol, campeones. Se está acabando todo el deporte ya en el año. Sí, ya. Sí. Bueno, el juego 5 contra los Halcones de Jalapa y Avery Holmes de los Diablos dio buen partido. 4-1 quedó la serie. 4-1, ¿no? Sí, por eso el quinto juego fue ayer. La verdad, buen partido. Y falta aquí, pero Detroit le ganó a Green Bay. Ahí está. Se identifica. Lions derrota Lions. Por segunda ocasión. ¿Por qué te lo brincaste? Me lo brinqué, perdóname. Los Lions buscando de Mauro cara. Derrotan por segunda ocasión de la temporada. Qué juegazo, ¿no? O sea, juegazo. La verdad es que yo dejé de ver al América Cruz Azul como al minuto 20. Qué bueno. No te perdiste. Oye, a ver, no sé si estoy en lo correcto o no, pero el juego se gana... Tus sucaritas. Por los tompiates de jugarse la cuarta. De jugarse la cuarta. Dan Campbell se jugó 5 veces cuarta, convirtieron 4. La verdad es que... Sí, el señor los trae bien puestos. Y yo creo que Detroit ahora sí se va a llevar la primera siembra en la Conferencia Nacional. Muy complicado que lo pierda ya. Un buen partido, muy buen partido. Yo traía Green Bay, Moneyline. ¿Tú traías Green Bay? Moneyline, hubieras agarrado los puntos, chavo. Estaba favorito de Detroit. Los sí, estaba el handicap asiático de más 9.5. O sea, que Green Bay no perdía por más de 9 puntos. Por eso, y estaba 3.5 la línea al final. Sí, lo hubieras agarrado con eso y ganabas igual. Pero bueno, chavo, de modo. Hay que preguntarle aquí a los expertos de Caliente Network a ver qué ahorita, le metemos. Ahorita es viernes y es más relajado. Va a haber una dinámica al ratito. Si ustedes tienen que compartir algo, vamos a hablar un poco de estos temas y vamos a enlazarnos. ¿Tienes alguna comida rara o asquerosa o exótica? Ah, sí. Que me guste, obviamente. Pues es que depende de qué sea rara, asquerosa, no, exótica. Ahí te va. La pregunta es, algo que tú sepas una combinación que la gente rara. No comería, pero que a ti te gusta. Vine a cumplir. ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, vine a cumplir 20 segundos y te levantas. Bueno, exacto. Ya lo dijo todo Paco, sigan con su América Cruz Azul, los dejamos. Sigan con su charla de la comida. Sí. Y con los traileros esos que manejan carritos. Es una reunión totalmente coloquial. A mí más divas que 10:45 de la mañana. A los que les interese la NFL, Paco Bolívar, ¿no? Y yo hablaremos de lo que pasó en semana 14. Buenos días, gusto. Casquitos, 10:45. ¿Ahí les vas a dar media hora? Ahí está el reporte. ¿Les vas a dar media hora? 16:15. No te creo nada. 16 minutos. 16 minutos, dice. No, por ejemplo, Ramón. Oye, productor, se te ven, güey. Ramón le gusta
No, tú, ¿el qué? A Ramón le gusta los huevos con salchicha. No, 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 ¡ey! A mí me gustan los huevos revueltos con salchicha, güey, ¿no está mal? No, no, eso no. Ah. Le gustan las sucaritas con limón y tajín. ¡Mamá Marts! ¿En serio? Sucaritas con limón está peor y tajín. Esa, ¿qué cuál? Estamos hablando de las combinaciones. Sí, pero esa es la peor. La de la peor, chavo, es la peor. Concha, concha, pan de dulce. ¿Qué pasó, amigo? Ah, sí, ya. ¿Coca? Chopeada en coca. Chopeada en coca. No, lo traigo aquí para hacerlo porque no me creen. No. ¿Sabes? No, a mí sabes que sí me gusta la coca. ¿A ti no te gusta sopear la concha en coca? Prefiero sopearla en un cafecito o en un vasito de leche. Okay. Chocolate. Pero ¿sabes qué, güey? Sí me gusta las palomitas del cine. Y cuando las tienes en el hocico, perdón, la... un traguito de coca. Un traguito de coca. Pero entonces se aguadan en la boca y... la coca con palomitas, sí. Pero la sal con la coca, eso es... Échale, papi. O sea, mucha gente le hace como que se aguadan en la boca, pero a mí me parece muy bueno. A ver, a ver, cámara, por favor. Vamos a ver qué está comiendo el señor. Esta es una combinación asquerosa, pero quiero, o sea, queremos verla, es... Queremos ver si es cierto. Sucaritas con limón y tajín. Hay un micro por ahí. ¿En serio? En vez de papitas, cómprate unas sabritas, unas chips, un... ¿Esto desde cuándo le empieza? Mira, ya te... Sí, no se la creía. Como diciendo, por eso este mundo se está yendo a la... Al rato vomitando. A ver, perdón, tantito. Vean la expectativa de la banda. Dice que se te va a soltar el estómago, que luego hay que ir a limpiar el baño más, ¿esto desde cuándo? Que te tranquilices ya, por favor. ¿Desde cuándo lo haces? Gracias a un primo que tengo, ya tiene muchos años. ¿El primo está loco? ¿Tiene algún problema, primo? ¿Tu primo estaba en pleno uso de sus facultades mentales el día que las inventó? ¿Es después del Monchis? Eso es lo que te iba a decir. ¿Eso fue por Monchoso o por qué? Ok. O sea, es sucaritas. No. Con limón. De todo el mundo aquí viendo. Sí, exacto. Y tajín. O sea, a ver, la tenemos que probar. La tenemos que probar todos, sí. Y también estas. No sabe mal. O sea, si fueran cornflakes te creo, pero sucaritas... Sucaritas, güey. Es dulce. Ay, cabrón. ¡Ah, sí! No, ¿sabes qué? No está tan mal, ¿eh? ¿Sabes qué mezcla se parece y se puso de moda? ¿Qué? La de los manguitos enchilados cubiertos de chocolate. Sí. Los chocongos. Así de, perdón. No está tan mal, güey. O sea, no lo haría así como mañana, pero... No está mal. No está mal. A ver. Pero digan, o sea, ¿sí? No es como que dijera, a ver, saca... Sáltela, azucarita y el limón. No la llevo. Allá también, pásalo. La neta, yo pensé que estaban peores, pero... No, exacto, no. O sea, no es que yo vaya a querer comprar mañana, pero... ¿Cuál es el tuyo, Lea? Cuéntanos. ¿La coca con concha? Ahorita nada más quiero ver las jetas de estos. Un poco más. O sea, la mezcla, como ratatouille, creo que... Como que sí, más o menos, más, ¿no? Más o menos. No está tan mal. No lo llevas a casa de tu novia, ¿no? Ahora, sí. Ramón. A ver, Lalo. ¿En qué momento acércate al micro prepararte esto, güey? Cuando ves una película... Ya tengo mucho que no lo he preparado, la verdad. Lo hace cuando está en la bañera desnudo. Pero era el Monchi, si no yo creo que tenía como 15 años que no lo hacía. Y pero que como botana para ver el fútbol. Exacto. Está bien. No, fíjate que un día estaba precisamente. Ah, eso sí es una. Mi primo. ¿Qué? Estaba viendo la tele y le dije, ah, pues ¿qué estás comiendo? Y fue así como. Y yo también me quedé con ustedes al principio, pero cuando lo probé. Bueno. Está bien. Ahora va la mía, que creo que no es tan asquerosa. Eso es porque más asquerosa, güey. Coca, güey. La coca. Refresco de cola. Igual voy a dejar esto por si alguien gusta compartir esa experiencia. Ahora, lo tenemos que probar. Sí, claro, por eso. No, zafo. Ahora, ¿tú recomendarías la de vainilla o la de chocolate? A mí me gusta mucho. A mí me gusta la de vainilla. Eso es importante. ¿La concha de vainilla o de chocolate? De vainilla. No, a mí. Porque es buena. ¡Señor! No, que el limón. No, pero no hay una tacita, igual sopenla. Zafo. A ver, yo sí quiero probar. A ver. Basurto, va a sopear. En casa. Coman frutas y verduras. Sí, coman frutas y verduras, por favor. A ver, Basurto. Si hay algún niño viéndonos, algún adolescente, sí. No hagan caso. Es con refresco de cola. Venga. Venga, Basurto. No tiene nada de malo. Gracias. ¿Qué tal? Oigan. Le gustó a Basurto, le gustó. Véanlo, le gustó. Paco. No jalo. ¿En serio? Aquí está la concha. No lo sé, Lea, no lo sé. Pruébenlo. Se han metido cosas peores. Sí, eso sí es cierto.
La neta. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, pues uno ha probado chinicuiles y cosas muy claro, feas, ¿no? Claro, más exóticos. Una cucarachita, un jubilito. Por favor, sí lo he echado, los sea, huevos que dijiste. Ahora, también, también. Ojo, o sea, ¿es coca sin azúcar? Pues sí puede, ¿puede ser con azúcar? Normal, normal, cualquiera. Sí, no, no jalo. And the Oscar goes to... Sabe como a... flotante de vainilla. Ándale. Es que por eso sí, no por es tan malo. Ajá. Fíjate, yo pensé que iba a ser mucho peor. No es malo. Sabe como a flotante de vainilla. Cuando después se va a venir en el refresco de cola, me sorprendió. ¿Lo quieres probar? Yo pensé que iba a ser bastante peor, ¿eh? Yo pensé que iba a ser bastante peor. Me quedo con las azucaritas. Ay, perdón. ¿Con las azucaritas? ¿Con la limón? La idea del gas con pan no me encanta. No, a mí tampoco. Pero el flotante, güey, de verdad, ha probado el flotante de vainilla. Claro. La neta es muy bueno, güey. No está tan lejos, güey. No está tan mal por eso. Vamos con Chato y Barrarán para que nos comparta alguna combinación exótica que tiene la de comida. Ese güey es adicto al pan dulce, ¿eh? ¿Es adicto al pan dulce? Eso sí es real. ¿Alguna combinación rara que tengas? Qué buena foto esa que está atrás de Chivas contra Toros, Nesa. ¿Alguna combinación rara, mi Chato? Memo Vázquez, ¿no? Ajá. ¿Con Ramón Ramírez? Pues alguna combinación rara. Por ejemplo, no sé si viste, es que a mí no me gusta. Ramón se aventó sucaritas con limón y tajín. Salado. Es correcto. Pero, pues es Memo Vázquez el que está ahí de todos modos. Sí, eso es. Oigan, eso es. Solamente comentarles algo, ¿no? Ayer veía en redes sociales a un influencer de Cruz Azul hablando de que la gente no fue al estadio, que la gente no apoyó a la América en el Ciudad de los Deportes, que muy bonitas las cosas amarillas que pusieron, las banderitas amarillas, pero que no apoyaron a la América. A ver, aficionado de sillón. Tu personaje, tu sea, personaje acaba de regresar de viaje. Que habla este influencer. ¿Tu acaba de regresar de viaje hablando desde la comodidad de su sillón? O sea, cuando no vas al estadio, no puedes opinar de estas cosas, ¿no? Obviamente, el grito de vamos América, esta noche vamos a ganar, el tema de llenar el estadio, o sea, es claro, pero es claro cuando estás en el estadio. Cuando no estás en el estadio, no puedes emitir alguna opinión o algo respecto al más grande, al tricampeón, al equipo... Que sin lugar a dudas este domingo se llevará la victoria, o sea, no, y que este domingo saldrá sin ningún rencor, a pesar de que le robaron el partido del día de ayer con una expulsión clara, ¿no? Porque también días previos se escuchaba y decían, es que es el mismo árbitro del VAR, es que este árbitro... Que el América se queje del arbitraje, es escupir para arriba. Seguidos, y ha ganado 8. No, no es queja. Pero bueno, entonces, estos aficionados de sillón, pues pues que vayan al estadio y que puedan opinar, porque así desde la comodidad de su sillón y cambiándole y así, pues no. Hola, Chato, muy buenos días. Qué gusto escucharte y verte. Defiéndete, no lo saludes, ya, atácalo. Pero lo primero que te diría es, sé más selectivo, ¿no? A qué personas sigues en las redes sociales. Mucho ojo con ese tipo de influencers que digan que no se llenó el estadio. Yo consumo a otro influencer que nunca dijo que no se llenó el estadio, pero que sí ha ido a ver al equipo que mejor conexión tiene con la afición, que es el Cruz Azul. No se compara, ¿eh? Ve a ver un partido de Cruz Azul como local en el Estadio Azul y es hoy yo creo que ningún ambiente en ningún estadio del fútbol mexicano se compara con lo que se vive en un partido en el Azul. No, por la conexión brutal entre la gente no deja de cantar. La gente está emocionada por el Cruz Azul. Está emocionadísima. Ilusionada. Y ayer, a ver, se llenó el estadio por primera vez en 8 partidos con el América como local. Primera vez, ¿eh? Mentira. Segunda mentira. Vez, segunda el vez. Partido ante Toluca. Segunda vez, Toluca, segunda vez. Exacto. En torneo regular. En torneo regular nunca se llenó ese estadio. Es la segunda vez que se llena con el América en casa. A ver. Y no, hermano, no hubo ambiente, hermano, de semifinal ayer. La gente está muy cansada. ¿De qué hablas? Está cansada y gastada. Son bicampeones. Está cansada. Tricampeonato, tricampeonato. Ya no les alcanza el dinero para ir a los estadios después de dos campeonatos. Cruz Azul, porque apenas está jugando bien. Porque lleva todo el año jugando bien Cruz Azul. Todo el año. ¿Te acuerdas las entradas en el Estadio Azteca?
¿Eran qué? ¿Para Cruz Azul o para América? El América tampoco ya ganaba el Azteca cada 15 días. Yo estoy viendo arder el mundo. Fue bicampeón en el Azteca, güey. No, claro, a ver. Y frente a Cruz Azul. La crítica es que ayer el ambiente no era de semifinal. O sea, sí hubo un mosaico padrísimo y tal. Pero a ver, entiendo que si tu equipo no rebasa media cancha, pues tampoco. Ah, y otra cosa, mi sillón no es nada cómodo, chato. Es muy viejo. Pues no vas a saber. Uno que estuvo en el estadio con la banda, sintiendo la piel chinita. Obviamente se escuchaba. Obviamente la posada no va a estar buena. Los pocos aficionados que pudieron comprar boletos de un lado chato, del otro Adán. La neta se escuchaba muy fuerte el azul. O sea, también hubo mucha gente apoyando a la máquina. Y se escuchó más. Pero chato, se oyó dos veces nada más. O sea, era muy bonito. Se oyó solamente un par de veces. Pero estuvieron ahí. Y ese tipo de cosas se viven desde el estadio, ¿no? Desde, mira. No. A ver, chato, tú también has ido a cubrir a Cruz Azul. ¿Dónde hay mejor ambiente? ¿Cuando juega Cruz Azul de local o cuando juega el América de local en el Estadio Azul? Pero a ver, ¿el ambiente qué tiene que ver con todo esto? No, es el tema, porque ayer me parece que el ambiente con la afición estuvo muy frío para hacer unas semifinales. No, América sí estuvo frío. No, estuvo mal el partido. Además. Muy mal. Además, mal el partido. Lara, América pensó que Jardine pensó que iba a morder el anzuelo a Anselmi como lo hizo Paiva. En el estadio, Lara. Sí. Lara. Tú estuviste en ¿no el contestaste estadio, la pregunta de Chato? Y según los aficionados de sillón, los aficionados que mientras echan un ponchecito en la comodidad de su casa, pues dicen que no hubo ambiente en un gran partido en el que hubo apoyo tanto para el América como para el Cruz Azul, que no dejaron de cantar. Yo atrás tenía a la porra del América, veía a los cruzazulinos también en distintas partes del estadio apoyando a la máquina. O sea, se vivió un gran ambiente. No contestaste la pregunta, Chato. Desde la comodidad de tu sillón. Definitivamente, digo, Adán, por favor. Sí, de repente la gente de Cruz Azul surgió en dos o tres momentos. Pero la porra de América y la gente de América estuvieron apoyando constantemente a pesar del espectáculo. Bueno, venga, mi chato, a rato platicamos, gracias. La neta es que este tipo de generación de polémica y cómo se visualizan los partidos... No estás de acuerdo dan conmigo, mucho que... No, o sea, vaya, gustan mucho y sobre todo la rivalidad que hay entre América y Cruz Azul. Ayer lo cierto es que el partido quedó mucho a deber y en la vuelta se va a definir todo. Porque incluso lo dijo Jardine al final en la conferencia. Vamos a ver un América ofensivo. Oye, Chato. Chato, buenos días. Yo, claro. Dijo que va a jugar a las caiditas hasta el segundo tiempo. ¡Robo! ¡Robo en Ciudad de los Deportes! El americanismo se queja de una posible ahora, tarjeta Chato, roja. Chato, para mí sí era roja. Para mí sí era roja, Chato. ¡Oh! El americanismo se queja del arbitraje. ¿Sí? ¡Oh! Híjole. Gracias, mi Chato. Nadie pega así a propósito. Nos vemos, Lea. Cuando el Atlas llegue a estas instancias, nos enlazamos contigo. Yo no, me engancho porque el discurso de a quién le vas y por qué criticas no va. Estamos hablando de una mesa como tal. Paulina Benavente, ¿cómo estás, Pau? Buen día. En San Luis están esperando con ansias el partido de vuelta ante los Rayados. Y ayer me parece que se vio una final. Una semifinal, muy chiquita. ¿Cómo está el San Luis esperando la vuelta? Oigan. Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Pues bueno, me parece que después de la intensidad que vivimos en el partido entre Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey, pues obviamente se esperaba que el duelo entre Cruz Azul y América, entre América y Cruz Azul, fuera algo similar. Sin embargo, bueno, pues habrá que esperar para la vuelta para ver si ambos equipos pueden mostrar un poco más de esa emoción y de esa intensidad que se vivió entre San Luis y Monterrey. Por lo tanto... Mira. Están pidiendo comida, Paulina. Mira. ¿Quieren sucaritas con tajín? No, ¿Quieren sucaritas con limón o quieren concha con coca? ¿Qué quieren? Dime sola, Toto. Quieren pollito, pero ya desayunaron. Oye, no, bueno, rapidísimo, vámonos con la información del Atlético de San Luis, porque el equipo ayer se presentó para trabajar regenerativo, nada más acudieron por ahí una hora y media,
de trabajo ahí en la presa. Y posteriormente, ya cada uno se fue a su casa, trabajaron lo que es lo táctico, el cuerpo técnico que encabeza Domenech Torrent. Estuvieron ahí justo en la presa durante un poco más de tiempo, observando las posibilidades que tienen para enfrentar a Rayados en los últimos 90 minutos que tienen disponibles para poder buscar la clasificación a la final. Atlético de San Luis hoy trabajará un poco más tarde. Están citados para trabajar a las 11 de la mañana y viajarán a Monterrey a las 4 de la tarde. Es la agenda que tiene el equipo y sobre eso se van a ir. Al día de hoy, justo en este momento, les puedo confirmar que el único jugador con el cual no podrá contar Domenech Torrent para la vuelta es el marfileño Frangoli. De ahí en fuera, todos los demás jugadores están elegibles para poder conformar ya sea el once inicial o que vayan a la banca ante Rayados o ya en el Gigante de Acero. Pregunta de rápido para avanzar. ¿San Luis es finalista o no? Sí, para mí San Luis llega a la final y será San Luis América la final. Ok. Maestro Adán. No, yo creo que Rayados le da... Por criterio de desempate, yo creo que Rayados avanza. Por posición en la tabla, nada más. Posición en la tabla, sí. Paco. Lo mismo, yo creo que Rayados saca la victoria por un gol y van a pasar. Yo creo que San Luis sí saca la victoria. Y más, Rayados lleva 5 semifinales que no logra avanzar. 5. Yo creo que justo por la mínima y arañando, pero yo creo que Rayados... Las individualidades estaría... van a pesar, yo creo. Y el ambiente, que San Luis es un equipo que es... entiende muy bien lo que es jugar en escenarios muy complicados y es un equipo muy, pero muy bien, muy, muy bien hecho. En cuanto a afición de San Luis que vaya a ir al Gigante de Acero, Pau, ¿se tiene pensado algo? Sobre todo por lo que pasó, por ejemplo, en la ida. Ya te cayeron. Ya te cayeron, no fue suficiente el pollito. Es que todos los quieren saludar a ustedes. Hoy, como es viernes... ¿Cuántos son? Ya que tenemos en la semana. Son 15 perritos. Para saludar. Diles, hola Nala. ¿Cómo se llama él? Ella es Nala. Es niña, es Nala. Es niña, ok. Sí, y es súper intensa como. Y es como no, mamá. Déjalos que entren, no pasa nada. No, que entren. Oye, bueno, rapidísimo lo que me preguntas. Fíjese que, si bien ahora sí que la forma en la que Monterrey en el Gigante de Acero recibe a la afición es completamente distinta a la Alfonso Lastras, pero sí cumplen con los lineamientos de que no se pueden permitir grupos de animación. Sin embargo, sí tienen una zona para que la gente de aquí de San Luis, que va a viajar a Monterrey y que quieren estar en el estadio, bueno, ellos ya saben a dónde ir y buscan boletos justo en esa zona. Hay varias personas que han organizado viajes y que obviamente ya, o sea, durante toda la semana los pusieron a la venta. Y yo te estoy hablando de por lo menos lo que yo tengo conocimiento, si hay como unos 6-8 autobuses de aficionados organizados, van a viajar a Monterrey para acompañar al Atlético de San Luis en esta búsqueda de la final. Pues eso es una gran cantidad, ¿no? Es una buena cantidad de aficionados que van a ir. Paulina, muchas gracias. Muchas gracias. Y... no. Platicamos el lunes de quién será el finalista. Va a estar bueno. ¿Vas a ir a Monterrey, Paulina? Platicamos el lunes sobre lo que suceda este fin de semana. Obviamente ya en la redacción del lunes tendremos a los dos equipos que estarán participando en la final de este Apertura 2024. Pau, ¿vas a Regiolandia o no? No, la verdad es que en un rato más, de hecho, voy allá para la capital del país. Memoria. Venga, perfecto. Allá para su territorio. Venga, Pau, gracias desde San Luis con la actualidad del equipo potosino. Rápido, saludos la gente. Alfonso Osorio, buenos días a todos, saludos. ¿Qué les pareció el partido de ayer? ¿Quién salió con más miedo, América o Cruz Azul? Omar Elías, vamos a eliminar, ¿qué dice? Arriba... el Rey de Reyes, campeón de campeones, ni Rayados, vamos Monterrey, queremos la... Ya está cantando el güey, qué bueno, abrazo, mi buen Omar. Dice que Cachón de TV y redacción, que ya listos para aventarse la próxima final azulada, Cemento contra Rayados, dice Ángel Telles. Pues esa creo que va a ser, esa creo honestamente. ¿Cuál? Pues estás mal. ¿Quién va a leer los comentarios? Salúdenme a Dafne, está hermosísima. A ver, Ángel... no tienes derecho a saludar a ninguna de las compañeras. Tienes que hablar de lo que estamos platicando aquí. Por favor, compórtense.
¿Qué más dice Ángel Tey? Mauricio Revilla Martínez ya hizo lo que dijo. Dale, Caro, Doritos con leche condensada. Doritos con leche condensada. ¿Sabes cuáles sí están buenas? Las papas saladas con Nutella. Papas saladas con Nutella. Esas la neta, esas son buenas. No se me hace tan grave como las azucaritas con tajín, pero está buena. Es que la mezcla salada dulce. Mi prima dice, y nunca me he atrevido a probarlo, es el peanut butter and jelly sandwich con pepinillos. No. Es muy famoso. Con pepinillos. Yo la neta, no me he animado a probar. A mí los pepinillos no me agradan. A mí me encantan. Yo sí podría probar. Los pepinillos no me gustan. No. ¿Y el pepinote? Así como los lentes de Fer Lara de WhatsApp. Sí. ¿No tienes tú una combinación rara? ¿De qué dijo usted? De Monster Sing, de My WhatsApp. No has hecho tu papelería, Mike. Póntelo. Oye, productor, ¿puedes buscar? ¿Cómo se llama la de no has hecho tu papelería, Mike WhatsApp? Sí, pero es la. Ahorita te lo digo. ¡Venga más! ¡Ahí está Fer Lara! ¡Ahí está Fer Lara! Mira que Paco te atoró, güey, para que no digas, güey. Es que, güey, me salió por todo, güey, los dije. Oye, Memo, antes no has hecho tu papelería, Basurto. Basurto podría ser Mike Gosowski, nada más para la... ¿No? Y soy Jiggy Soli. Sí, sí, tenemos nuestro Master Zinc aquí. Se viene ¿por qué no hacemos una fiesta? Deberíamos hacerlo. Lanzamos a los tres o cinco. Oiga, dice Ángel Tello. Eso tendría que gastar. Exacto. Se viene la final azulada. Díganle al Chato que no se haga güey. Bien sabe que a su equipo en el estadio nadie va. Dice, ¿qué dice? Es que me estoy tratando de no caer en provocaciones. El partido de ayer para llorar. Ese porrista del América, ¿dónde salió? Dice Jorge Jaime, no le digas si es el Chato y es Basurto y es Fer Lara. No les digan así. ¿Qué más? Estuvo mejor el Ajualense contra Real Estelí que el partido de la jornada 4 que ayer. Dele el micrófono al Master Lara, que no sean gachos, ya habló, ya dijo su primera del día. Saludé. Dice Paulín y su equipo, mañana se despiden y a descansar. Basurto, otro soñador. Dice Fabricio Revilla, saludos aquí de albañilazo con mi pan y coca pura vitamina. Claro, güey. Pan y coca pura vitamina. Eso está bueno. ¿Qué más? Excelente programa, saludos cordiales desde Pachuca. Arriba los Tuzos, saludos Mario. ¿Qué más? Bueno, y jajajas, y jajajas, y jajajas. Bueno, toda la gente. ¿Alguna combinación rara que tengas, Fer Lara? No sé. ¿De qué? Que en toda tu vida hayas probado, hayas mezclado. Por ejemplo, sucaritas con limón. Se aclara la comida. Sucaritas con limón. Ah, no, de esas no. De esas no. De otras sí. Estaba pensando en otra cosa. De otras. El pan de la última cena con coca, ¿no? El pan de la última cena. ¿Cuál? Pues es que... Me han remojado el camote. No, ya, güey. Bueno, güey. Recuerden que tenemos la liga. Entonces, ¿para qué preguntan si no se llevan? Es chistoso porque es políticamente incorrecto, pero es muy cajeta. A ver, recuerden que hoy tenemos a Lille ante el Brest y tenemos a Angie el sábado ante el Olympique de Lyon, el Auxerre ante el Paris Saint-Germain y el Saint-Étienne ante el Olympique de Marsella. Hay cuádruple cartelera este fin de semana de la Ligue 1. Y el próximo miércoles, ponle la música de la Champions. Exacto, porque si no, como que no llega. Aparte, después del partido que vimos ayer, gracias. Tenemos el miércoles 11:30 de la mañana el Atlético de Madrid ante el Slovan Bratislava, el Lille ante el Sturm Graz. A la 1:45 el Borussia Dortmund ante el Barcelona, la Juventus ante el Manchester City, el Arsenal ante el Mónaco, el Milan ante el Chelsea Zvezda, el Feyenoord ante el Sparta de Praga, Stuttgart ante el Young Boys y el Benfica ante el Bologna. El Feyenoord ya con Santi Jiménez por Caliente sí, TV. Va me a encanta, estar con Santi. Me encanta eso. Y hablando de... estrellas. Estrellas. Claro que sí. De gente fina. ¿Qué pasó? De gente... ¿Qué le vas a decir? Ya se iba Basurto, Fabricio, y se quedó solamente para patearte. Nada más. Nada más para patearte. Oye, Fabri, ¿qué va a pasar? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. ¿Qué pasó, mi Basurto? Es una pregunta que he escuchado mucho. Y ardida. Que ya el domingo Cruz Azul rompe filas. Tengo entendido que ya se van de vacaciones, que algunos futbolistas ya tienen comprados incluso sus boletos de avión. Y probablemente. El domingo 15 de mayo, Fabri. Diciembre, güey. No. Este domingo, Fabri. Este 15 domingo. ¿15 de mayo? No, este domingo. Pues sí, eso también yo creo que seguro. ¿15 de mayo? No, de diciembre. No te ayudas a ayudarte. No, a ver, es una realidad, ¿no? ¿0 por 0 qué? Al final hay que decirlo, ¿no? Cruz Azul pues sigue, en estos momentos Cruz Azul es finalista
del fútbol mexicano, pero también es una realidad, ¿no? Una anotación de América, pues le complicarían las cosas a Cruz Azul, porque además América, pues jugando auténticamente con el camión atrás, y ojo, no es crítica, ¿eh? No es crítica, al final de cuentas también Jardine, con lo que tiene, está haciendo cosas importantes, porque este torneo no ha sido el mejor. ¿Ya viste qué te pusieron? Y ha aprendido a jugar así, ¿no? De esta forma. Pero, ¿Qué puso la producción? Ya veremos qué pasa el domingo. ¿Qué puso la producción en tu cintillo? Fabricio Domínguez con la actualidad de Cruz Azul desde que eliminaron a Pumas. Y cuando no también andaba acá. Oye, pero a ver, tú estuviste en el estadio ayer, el Chato hace rato se puso, no, literalmente no la bufanda, tenía la gorrita del América. Sí, se puso muy intenso. Ayer, ¿cómo viste el partido? Y no me refiero al ambiente exterior, sino cuando arranque el juego, el ambiente, el ánimo de los equipos. Ayer el América se oló cauto, Cruz Azul no mordió el anzuelo. ¿Cómo definir este partido que vimos ayer desde lo que tú percibiste en el Estadio Azul? Mira, y que en ese sentido, no solo con respecto a lo que percibí, sino con respecto también a lo que los futbolistas dijeron, ¿no? Al final del juego le decía justo a Lorenzo Farabelli qué tan complicado es para ellos enfrentarse a un equipo como América, ¿no? Que está bien plantado y decía, bueno, quizá el partido para muchos desde afuera fue aburrido, a nosotros nos gustó mucho. Y es que, precisamente, ¿no? Parece que este partido se va a definir por errores individuales, como los tuvo Cruz Azul en la ida contra Xolos, errores de los defensivos, errores que pueden llegar también, por supuesto, por parte de las Águilas del América, pero sí, de cierta forma, había esa tensión. Y también, pues, los futbolistas saben, ¿no?, que es una serie a 180 minutos y por eso no arriesgaron de más. Entonces, sí es un partido que se sintió de esa forma, tenso, pero que al final de cuentas también la tensión era más por el tema de no cometer errores, sabiendo lo que también los arsenales que tienen los dos equipos, ¿no? Que algún error individual y el otro equipo lo pueda aprovechar. ¿Alguien quiere preguntar algo a Fabricio? Yo sí, Fabricio. Ayer a mí lo que más me preocupó después del partido fue Willerdita, ¿no? Se llevó un golpe fuerte. Y la buena noticia es que salió por su propio pie, pero eso pasó estando caliente, literalmente, ¿no? Pero después, ¿cómo lo viste salir? Habría que ver si, pues no sé, a lo mejor tiene que jugar infiltrado, dependiendo de la complejidad de la lesión, pero tú que estuviste en zona mixta, ¿cómo lo viste salir? Sí, también salió por su propio pie, sin problema, evidentemente, maltrecho, sí iba de cierta forma cojeando, no iba caminando bien. Fue una torcedura por ese golpe que sufrió. Pues hoy determinarán cuál es el estado de salud de Willerdita como tal. Repito, no es una lesión, no llegó a lesión, pero sí el golpe y la molestia está, evidentemente. Así es que hoy y mañana probarán para ver qué pasa con Willerdita, porque si no es que se viene la noche para Cruz Azul, no tiene otro defensa central, ni de la jerarquía ni de las características. Y es más, le quito esto, no tiene otro defensa central Cruz Azul para suplir a Willerdita. Sí, ahí la opción podría ser Carlos Vargas, pero sí, nada que ver. Y hubo bronca en la tribuna, ¿viste los golpes? Sí no, realmente me enteré hasta después, no, ni Chato ni yo precisamente nos percatamos de esta situación. Incluso hubo una zona en la que también la gente estaba entrando y no los terminaban por acomodar en sus lugares. También hubo amontonamientos en ciertas puertas, nos reportó la gente, pero sí, también hubo nuevamente estos incidentes de violencia en las tribunas, que ya cada vez y desafortunadamente son más constantes en el fútbol mexicano, pero sí, también hubo ahí este tema de violencia. Paco, ¿nada? ¿Memo? No, pues ahora sí que esperar este último juego el domingo, que va a estar completamente... Ojalá. Yo va del gol, o sea, es con el gol que el que marque primero, se cierra el yo otro, creo que ¿no? es el que sí, va a ganar el pero 0-0 favorable a Cruz Azul. Fabricio, gracias. Al rato platicamos en los diferentes espacios, en un buen fin de semana que se viene. Gracias, Fabricio Domínguez. Dice Ángel Telles, el Jardine pensó que Anselmi era paiva y todo el partido estuvo de bostezo, hasta les hicieron memes. Saludos, Mesa. Paco Bolívar, ¿cómo está eso? Dice Alonso García, del juego del NFL con temática de los Simpson. Lo que pasa es que ya hicieron un par de juegos así con temática, entonces tienen una transmisión especial en donde animan a los jugadores
en tiempo real prácticamente, y ahora lo van a hacer con motivo de los Simpsons, o sea, la animación es bueno. Estilo de los Simpsons, con participación de algunos de los personajes de los Simpsons, incluso no en el partido como tal, para que puedas ver lo que está pasando realmente en el emparrillado, pero los ponen haciendo algún chiste, alguna aparición en el sideline. La verdad está muy divertido, ya lo hicieron. Y con Toy Story, ¿no? Fue una vez, con Toy Story. Hicieron fue. Con Toy Story, hicieron uno con Nickelodeon, con alguna otra caricatura de Nickelodeon, y ahora van a ser los Simpsons. Entonces, la verdad, se ponen muy divertidas esas transmisiones. Como si el partido fuera en Springfield. Exactamente, ¿no? Como si estuvieran jugando en Springfield, y la verdad es que sí vale la pena echarle un ojito a eso. Es muy bueno. Eso lo pueden ver de manera alternativa. De manera audio, alternativa, ¿no? Pero ¿cómo lo puede ver la gente? La verdad... ¿Tiene que tener algún...? Sí, la verdad es que lo más fácil es tener el Game Pass, que ahorita está también de promoción. Nuestros amigos de la NFL lo tienen en promoción. Sale normalmente como en $200 al mes. Ahorita todavía de Black Friday y todas estas cosas que hubo en Estados Unidos, me parece que está muy barato. Estaban ya el resto de la temporada lo estaban dando en $400. ¿Cuánto sale ver la NFL en Estados Unidos y cuánto sale verla en México? Mucho más barato verla en México, porque con el Game Pass que tienes con NFL directamente, te digo $200, $240 al mes. En Estados Unidos, como ya partieron todos los derechos de transmisión, los jueves por la noche van por Amazon Prime, entonces necesitarías tener Prime. Después Netflix tiene partidos también especiales, necesitarías tener Netflix. Después tienes que tener también... Va a haber en Navidad, Peacock, ¿no? ¿Eh? Va a haber en Navidad lo tiene Netflix. Luego Peacock, que es el de NBC que tienen en Estados Unidos, también necesitarías tener Peacock para poder ver algunos partidos. Entonces, sí es más caro verlo en Estados Unidos, mucho más caro que verlo en México. ¡Órale! ¿En Navidad Netflix? Me parece que es Netflix en Estados Unidos. Aquí lo ves por Game Pass y lo va a tener también varias de las televisoras que tienen NFL. No estoy seguro quién particularmente lo tiene, porque además es un miércoles. Es un día atípico para NFL. Claro, sí, totalmente. Caray, pues. Me encanta Navidad de NFL, la neta. Se le ganaron ese mercado, se lo comieron NBA. NBA es el que siempre lo había hecho. Y se viene la tazoncisa. Y la tazoncisa ahora va a ser todavía más grande, porque el college, el fútbol americano colegial, tienen ya un playoff donde califican 12 equipos. Entonces, además de los tazones normales, pues va a haber partidos adicionales. Vaya, vaya, como la Liga MX y el play-in. Exactamente. ¿Eh? Ahora están empezando a buscar todo ese revenue adicional con los derechos, con más partidos, con más equipos involucrados en postemporada. Y a ratito va a estar Emilio León, Paco Bolívar y el señor que habla en NFL, ¿va a estar Tyson o no? ¿No lo dejan allá, Tyson? Vamos a estar, creo que nosotros dos, un rato, y después el Tyson creo que aparece en noticiero. Ya, muy buena. ¿Quieres? Sí, ¿te la chopearon o no? Yo la chopeé la cosa. El solito. Pero es que viene... ¿No quieres chopearla? Pruébala. No está mal, ¿eh? Pruébala. Sabe a flotante del lado de vainilla, lo has probado. Pruébala. Aquí hay todavía un poco. Nadie quiere chopear su poncho en refresco. Claro, fíjate que rico. De verdad me sorprendió. En agua... ¿A qué sabe? A flotante helado de vainilla, con coca, la verdad no está tan malo, ¿eh? Sí, todos lo probamos. No, o sea, es agua carbonatada, güey. O sea, todos probaron la misma chopeada. No, deberías animarte, no está tan mal. Yo me sorprendí. Sucaritas con limón y tajín, no es que mañana vaya a comprarlo, pero bueno, es aceptable. Sucaritas con limón. Algo raro. ¿Qué? O sea, de comida que me guste, no tengo algo raro, así que yo te diga que me gusta algo. Porque Virginia Ramírez es muy rara. Es rara, sí. Pero bueno, para comer. Pero en comida es especial. No. En comida soy muy plana. O sea, como pollito asado. Sí, muy fit. Yo sé que no es tan difícil y no es tan raro, pero los waffles con pollo frito. Eso es muy gringo. Es muy gringo. Pero es delicioso. O sea, y con la miel de maple encima del pollo frito. Es muy normal, ¿no? Es brutal. En Estados Unidos es muy normal. Aquí lo haces y la gente te voltea a ver con cara de qué chiflado estás haciendo. Hay un restaurante en Las Lomas que tiene el tocino con chocolate. Con miel. Ah, con miel, sí. Qué rico. Qué rico. Sí. Es como el queso manchego con miel. Ajá. Es muy rico también. Muy rico. Es muy rico. Que no me gusta. Es que lo salado con lo dulce a mí me encanta. El chocolate con sal de mar. ¿Tú probaste el refresco de cola con concha y te gustó? ¿A qué calificación le das? 5.4. No, sí pasa, 6. 6.5 le podría dar. O sea, la verdad es que no lo haría. 5. Sí lo chocaría en cafecito o en un vasito de leche. O chocolatito caliente. Sí, o sí, por eso. O sea, eso todo bien. Pero la verdad sí me sorprendió. O sea, le decía a Lea, la neta, sí sabe como a flotante. No, creo que Fer Lara también se sorprendió hace rato. Oye, Fer, ¿tú quieres...? ¿Les cuento lo que me hizo Fer? Ay. ¿Queremos saber? ¿Qué te hizo Dios? A ver. No lo puedo contar. No viene nada más a poner en la mesa. Estaba yo en maquillaje así. Las puso así maquillándome. A ver, sí, me las pone. ¡No, ey! ¡Fer Lara! Y llega Fer así de lejos, así. Te centró. Así. No, ya. No voy a hacer.
Tenemos pero qué no. Guapa te ves, bueno, Virginia. Bueno, se ve bien, Virginia. ¡Nunca me vio la cara! No, pero está bien, no, está bien. Ya, vámonos antes de que nos metamos en más problemas. Esto fue la redacción. Quédese en Chilaquiles. Ferlar es el tipo más incorrectamente, ¿no? Más de incorrectamente este, divertido, divertido de este canal. Lo más incorrectamente exactamente, divertido eso es Ferlar. Esa es mi fe. Tú tranquilo, porque ya me estás... Aparte no fuiste a jugar. Yo avisé desde el principio que tenía a mis hijos a las 12 de la noche y me convocan a jugar, imposible. Sí, está. Está tranquilo. Muy difícil. No tenía con quién dejar a los niños a las 12 de la noche, una disculpa. ¿Puedo agarrar el cuernito? Claro. Ajá, nos puedes. ¿Qué? Adelante, adelante. ¿No? Sí, sí, sí. Pregúntale los que quieras. Lea. Ahí hay coca, ¿eh? Dijo ahí nadie nunca. Si quieres, dijo nadie nunca. ¿Quieres coca o quieres que te coca? ¿Qué? ¿Ve? Qué bárbaro. Esto está tremendo. Televisión Regia, a las 9 de la mañana. Estamos a punto de ser como Willy González. Este silencio, ¿por qué pasa? Sí, yo no sé. ¿Ya no sé, despedimos el programa o no? Ya nos fuimos. Adiós. Adiós. Ya nos fuimos hace rato. Arriba la máquina. Adiós.